Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir un día más al Museo del Prado, por acompañarnos esta tarde. Espero que todos ustedes o casi todos ustedes sepan que ni yo soy Elena Arias ni voy a hablar de un tema que se llama Otra visión sobre arte transparente, tecnología y restauración. Elena Arias se ha anunciado en la página web, ha tenido que ausentarse de España por un tema urgente del museo y impartirá su conferencia, que va a ser, yo creo, muy interesante, el día 28 de noviembre, también sábado a la misma hora. Entonces, bueno, dicho lo cual, y ya les digo que espero que muchos de ustedes lo sepan para decepcionar a las menos personas posibles, me presento. Yo soy Karina Marotta, soy la coordinadora general de conservación de esta casa y lo que he preparado es una charla que está anunciada en la página web sobre, se llama Arte Transparente, preparación de una exposición. Yo les voy a hablar de por qué se ha celebrado esta exposición en el Museo del Prado y qué supone preparar una exposición tomando como referencia esta que nos ocupa. Les voy a hablar en parte de, bueno, pues de cuestiones de gestión, de montaje, de seguros, de transporte y, bueno, pues en fin, espero que lo pasen bien conmigo. Y poder compartir con ustedes un poco de lo que es esta especie de droga que tomamos aquí todos los que trabajamos, que consiste en alimentarnos de cosas bellas que nos hacen sentir que cada día que venimos a trabajar es especial. Esta frase se la oí a un compañero y admiradísimo historiador del arte, Javier Portús, Y creo que es muy cierta. Una exposición y más algo que se realiza, que tiene lugar en un museo y más el Museo del Prado, no es solo una reunión de piezas más o menos bellas o más o menos interesantes, no es solo un modo de hacer pasar un rato agradable, sino que es también un instrumento de la historia del arte. Es un modo de reflexionar y de investigar sobre nuestras colecciones. De ahí que una exposición como esta que nos ocupa, Arte Transparente, bueno, pues tenga un interés especial para el público, pero desde luego también para nosotros los que trabajamos aquí como instrumento de investigación, de estudio y de algo que es una expresión que está muy de moda ahora, que es de puesta en valor de nuestras colecciones del Tesoro del Delfín, es decir, las piezas de cristal de roca que se realizaron en Milán en el Renacimiento. Una exposición supone esto que les pongo aquí a ustedes. Es una puesta en valor conceptual, es decir, es volver a repasar el significado de las obras que tenemos delante. Una puesta en valor en lo que supone la conservación y la restauración, es decir, trabajar sobre intentando que las piezas, las colecciones estén en óptimas condiciones de restauración. Y, por último, una puesta en valor en lo que tiene que ver con la exposición, con la exhibición. ¿No? Una exposición tiene más o menos esta estructura en su modo de trabajo. El comisario de la exposición es quien tiene la idea, quien conoce especialmente el tema del que se va a hablar en esa exposición. Y conjuntamente con el director, con la dirección del museo, generan un concepto. Ese concepto empieza a tomar forma en el momento en que empiezan a hablarlo con el área de exposiciones del museo, de todos los museos, y entonces ese área empieza a
a generar trabajo para todo el museo. Y empieza a trabajar en lo que es la gestión de la exposición. Entonces, desde ahí, con los primeros listados de obras que se quieren conseguir en préstamo para esa exposición temporal, se empieza a poner en marcha al registro, que son quienes las tienen que mover, a restauración, que son las que los tienen que preparar y que limpiar y que poner en órbita, digamos, a educación, fundamental para que vaya preparando sus programas de difusión, como es esta conferencia, a prensa y, muy importante, y de eso no les voy a hablar porque es algo un poquito más arduo, ese área de exposiciones prepara un presupuesto y ese presupuesto va a administración. La administración del museo ve si hay crédito para poder acometer ese proyecto. Hay veces que ha habido proyectos que se han tenido que abortar porque eran demasiado caros y administración también se encarga de buscar un patrocinador para la exposición. Digamos que este es, en rasgos generales, cómo funciona la gestión y la preparación de una exposición. Estos son los agentes, los protagonistas de todas las exposiciones, ¿no? El comisario, que puede ser alguien de dentro de la casa o de fuera, y si es, como en este caso, el comisario, la comisaria es una persona de fuera, pues entonces tiene un comisario institucional dentro de la casa, ¿no? El coordinador, que es quien lo hace todo, quien lo sabe todo, quien tiene la exposición absolutamente en la cabeza, es la persona de referencia para llevar a cabo la exposición. Muchas veces el documentalista, que ayuda al comisario a preparar la documentación, la investigación de la exposición. El equipo de restauración, que, como les digo, pone en marcha todo el trabajo de revisión de las piezas. El arquitecto, que hace la museografía, y las personas encargadas del catálogo. En este caso, estos han sido los protagonistas. Leticia Arbeteta, que es una especialista en las piezas del Tesoro del Delfín. Su tesis doctoral fue sobre este tema. Y Leticia Azcue es la comisaria institucional. El supercoordinador ha sido Juan Ramón Saz, al que desde aquí agradezco muchísimo su trabajo en toda la preparación de la exposición. Nos ha hecho, bueno, pues ha sido una alegría verle aquí esta tarde. Y bueno, desde Juan Ramón, pues hacia abajo, pues estos son los nombres de las personas que han trabajado aquí en la exposición. Bien. El Tesoro del Delfín, digamos que la exposición Arte Transparente, como les digo, trata de investigar sobre algunas de las piezas del Tesoro del Delfín. Las mejores, las más antiguas, las realizadas en cristal, las que son historiadas y probablemente las más exquisitas. El Tesoro del Delfín es algo, no me voy a extender demasiado en esto porque ya la doctora Arbeteta dio una conferencia sobre ello la semana pasada, pero el Tesoro del Delfín es una colección de vasos ricos realizados en cristal de roca que inicia Luis XIV y su hijo, el Gran Delfín de Francia. Ellos, cuando Felipe, duque de Anjou, es coronado como rey de España, decide Luis XIV regalar como regalo institucional para que el nuevo rey de España traiga aquí, pues deciden regalarle una selección de esas piezas. Y es el propio Luis XIV, que las tenía en el Palacio de Versalles, quien las selecciona. Quien selecciona qué va a traer aquí su nieto. Obviamente esto es un regalo familiar, de abuelo-nieto, pero es mucho más que eso. Es todo un símbolo de la nueva dinastía
de la nueva dinastía Borbón que ha llegado a España y es el símbolo del poderío y de la exquisitez de la corona francesa que llega a España. Las piezas llegan aquí en 1716 y se piensa que se instalarlas en el Alcázar, pero se decide finalmente que no y se llevan al Palacio de la Granja. Eso fue una gran suerte porque el Palacio del Alcázar se incendia en la noche de Navidad de 1734 y gracias a que estas piezas estaban en el Palacio de la Granja y no ahí, se salvan. Y se conservan en gran medida. En el año 1776, Carlos III decide que esas piezas vengan del Palacio de la Granja, vengan a Madrid y se instalen en el Real Gabinete de Historia Natural. Se instalan no como piezas de arte, sino como piezas raras y curiosas. Y se les asigna un espacio concreto, que es la Sala de las Alhajas, y un mobiliario especial, un mobiliario propio, para que sirva como material de estudio. Sin embargo, ya en el siglo XIX, José de Madrazo, que es director de lo que más tarde sería el Museo del Prado, lo que más tarde sería esta casa, el Real Museo de Pintura y Escultura, le pide a Isabel II que esas piezas vengan al museo, porque considera, con gran criterio, que no son piezas únicamente de historia natural, sino que son piezas artísticas, ¿no? Y de hecho vienen y se instalan, como luego veremos, en un lugar preeminente. En medio de eso, antes de que José de Madrazo las rescate, en la Guerra de la Independencia los franceses se las llevan como parte del saqueo de Madrid. Poco después, en 1515, las devuelven en la Embajada de España en París, pero los avatares que van sufriendo estas piezas no acaban, sino que en 1918 hay una especie de boicot sindical, por decirlo de alguna manera, cuando ya están instaladas en el museo, hay una especie de boicot sindical que hace que algunos vigilantes del museo las roben para como una acción para reivindicar sus peticiones y varias de ellas sufren daños. Durante la guerra también sufren daños y se envían a Suiza para intentar salvarlas y algunas de esas piezas sufren faltas, como luego veremos, y después de la guerra ya empieza, digamos, que su vida más tranquila. En 1944, el primer estudioso que comienza a investigarlas y que realiza un primer inventario es don Diego Angulo y no es hasta el 2001 cuando la doctora Leticia Arbeteta, comisaria de la exposición Arte Transparente, como digo, revisa ese inventario de Angulo y trabaja sobre ellas en su tesis doctoral y propone ya algunas autorías. Ha sido ahora, en el año 2015, cuando con motivo de la exposición Arte Transparente ha revisado algunas de las autorías, algunas las sigue considerando igual, otras han cambiado, porque, como les digo, la exposición es un instrumento de investigación. Miren, aquí esta es la galería central del museo, tal y como estaba a finales del 19, y en el centro, yo no sé cómo se apunta, perdónenme. Bueno, lo verán, en el centro hay un banco, una mesa de piedras duras y detrás se ve como una especie de cajita, eso es una vitrina en la cual estaban ahí las piezas del tesoro, en el centro, en el corazón del museo, lo cual indicaba pues su valoración como algo verdaderamente excepcional, ¿no? Miren, piezas de la exposición y las piezas del Tesoro del Delfín están realizadas con cristal de roca, es decir, no estamos hablando de vidrio soplado, sino que estamos hablando de cuarzo hialino, corríjame usted si lo digo mal, que es
desbastado y tallado para crear piezas verdaderamente exquisitas, ¿no? Bien, la exposición, como les digo, lo que intenta es hacer una interpretación contemporánea de estas piezas e insertarlas en un contexto junto con otras piezas de otras colecciones relevantes. Estas piezas fueron realizadas en Milán, perdón, esto es como estaban un poquito antes del robo de 1918. Les decía, estas piezas son realizadas en Milán durante el siglo XVI. Milán, les recuerdo que es un territorio que tiene mucha relación con la corona española. Felipe II es nombrado señor del Ducado de Milán en 1554. Pero además Milán es el centro de producción de objetos de lujo en aquel momento. Allí se producen armaduras, es el lugar por antonomasia de la producción de armaduras en Europa en ese momento. Esculturas en bronce, joyas, camafeos, el arte de los camafeos se produce en toda Italia, pero especialmente en Milán, piezas de eclíptica. Es eso, como digo, un lugar de lujo. Pero además, para las piezas del Tesoro del Delfín, es especialmente interesante porque está muy cerca de los Alpes y es de ahí, del San Gotardo, de donde se trae el cuarzo yalino para realizar esas piezas, el cristal de roca, digamos, ¿no? Se trata de unas piezas que son verdaderamente exquisitas. Les pongo esta como un ejemplo. Es un arte que está pensado para unos pocos, nada más. Para unos pocos que tengan acceso a él, pero acceso desde el punto de vista social y también desde el punto de vista intelectual. Son piezas, cuando vean la exposición, si no lo han hecho ya, verán que tienen muchas, que presentan muchos enigmas intelectuales. Símbolos, piezas que a veces intentan trascender la propia apariencia de lo que están representando. Son piezas que además a menudo presentan símbolos que tienen que ver con la monarquía española y con la monarquía universal. Además, es importante tener en cuenta que estas piezas están realizadas, como les digo, para la élite social e intelectual del momento. Y esto lo digo porque, desde el punto de vista conceptual, son piezas que están realizadas para, digamos, para el príncipe. No es que sea un príncipe en concreto, sino para el gobernante. Es decir, son piezas que solo un gobernante, solo alguien con mucho poder puede encargar. Los tratados, y eso lo explica muy bien la doctora Arbeteta en su catálogo, se habla de que estas piezas, de modo conceptual, plasman dos características esenciales que debe tener todo gran hombre, todo príncipe. Es la magnanimidad y la liberalidad. La magnanimidad es una actitud por la cual se emprenden grandes empresas sin considerar las dificultades. Es decir, la magnanimidad es, y lo digo en palabras de Aristóteles, la virtud que inclina a emprender grandes obras, espléndidas y dignas de honor en todo género de virtudes. ¿Cómo se plasma, digamos, esa magnanimidad, esa osadía, ese ir más allá que debe tener el príncipe del Renacimiento? ¿Y cómo se plasma aquí en estas obras? Pues se plasma porque son obras muy difíciles de realizar, es decir, convertir un cuarzo, que lo han visto ustedes, lo que es un cuarzo, en este objeto tan delicado y tan bello,
Es una empresa muy complicada, muy costosa además. Muchas veces el taller tiene que, bueno, pues se rompe el material y tiene que desechar el material una y otra vez hasta que consigue llegar a hacer la pieza exquisita, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, simbólicamente, tienen que ver con ese atrevimiento que debe tener el príncipe. Pero también se identifican con la liberalidad, es decir, con la generosidad que debe tener el príncipe. La liberalidad es un arte social, es el arte de adquirir algo bello y regalarlo a la persona a la que se quiere agasajar. Por eso, estas piezas, que son piezas exquisitas y caras, son también un símbolo, como digo, de esa generosidad que debe tener el príncipe, ¿no? Estas piezas, como les digo, están realizadas en Milán, en Italia, en ese siglo XVI, y tienen también mucho que ver con el ideario de... Con el ideario y la huella de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, como saben, fue el ejemplo máximo del artista total, como dicen los psiquiatras, a que le funcionaba el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Es decir, el científico y el artista, ¿no? Entonces, Leonardo inventa en este momento, bueno, unos años antes, varios ingenios, como se decía en aquel momento, máquinas para perforar el cristal, para tallarlo, para tallar camafeos, ruedas de desbastar y tornear, inventa molinos a pedales. Es decir, Leonardo es, en este caso, también alguien que es fundamental para el desarrollo de este arte. Pero no solo para el desarrollo, físico, sino también porque su ideario estético es muy importante también en estas piezas, porque está muy presente en ellas la teoría de Leonardo de que las cosas bellas, aun las que son fragmentos, cuando se combinan entre sí, solo pueden dar lugar a una cosa aún más bella. Incluso aunque dos cosas bellas, digamos, no casen y creen algo como extraño, grotesco, incluso monstruoso, la combinación de las dos cosas bellas o dos almas bellas produce algo aún más bello. Eso es una teoría enormemente moderna de Leonardo, ¿no? Y que se plasma, en cierto modo, también en estas piezas, ¿no? Esto no son entelequias, digamos, sino que hay constancia documental de todo esto. Y la hay además porque hay un grupo de artistas que están trabajando en esta época en Milán, un grupo que se llama, lo ven aquí, la Academia dei Facchini della Val di Blenio. Este es un grupo de artistas que están en Milán, casi artistas que crean una especie como de secta medio secreta, que en un momento en el que ya las ideas de Leonardo da Vinci o el gran renacimiento está dando paso a otras cosas, ellos deciden recuperar a Leonardo y recuperar también las ideas de la escuela neoplatónica de Florencia. Estos Facchini de la Val di Blenio tenían un interés además por las piezas, las combinaciones especiales, las piezas curiosas, las cosas bizarras, ¿no? Uno de los personajes más conocidos de esta academia es Giuseppe Arcimboldo, este pintor. Les he traído una imagen horrible, perdónenme que la calidad es espantosa, pero no he conseguido otra mejor. Es este artista que recrea
rostros, retratos, combinando flores y frutas, ¿no? Esa idea como de combinar, como les decía también de Leonardo, unir algo bello con algo bello para crear algo incluso extraño o bizarro, es muy propio de la Academia de la Val di Blegno y se, digamos que se refleja también en estas piezas, ¿no? La Academia de la Val di Blegno, además, tiene mucho que ver también con ese mundo manierista de esas criaturas casi monstruosas, inventadas, esos seres medio humanos, medio animales que se encuentran en el tardo renacimiento y en el manierismo, ¿no? Por ejemplo, tengan en presente lo que es el bosque de Bomarzo en las alrededores de Roma, ¿no? Y miren, por ejemplo, una pieza que tenemos aquí, que forma parte de las colecciones del Tesoro del Delfín, este vaso con forma de dragón que tiene la particularidad maravillosa de que cuando se levanta la tapa que es la cabeza del dragón y se abre esa pieza, por dentro se ve una especie de monstruo con la boca abierta que recuerda mucho a Bomarzo, ¿no? A eso me refería cuando les hablaba de piezas que trascienden su apariencia, que aparecen de una manera y luego son de otra, ¿no? Bien, la exposición también ha trabajado con la idea de recuperar un poco todo el catálogo de temas de este tipo de piezas, ¿no? Y en la exposición verán temas mitológicos, temas sacados de las metamorfosis de Ovidio, temas bíblicos y muchos animales extraños como este, muchos monstruos, invenciones zoomorfas, ¿no? En la exposición también podrán ver ustedes una pieza que es un cuadro que viene de Praga, que refleja cómo era un taller de glíptica, de piezas de cristal de roca en este momento. Esta es la familia Miseroni, uno de los artistas más importantes de este tipo de piezas. Y entonces, en primer plano se ve a la familia y en la parte de atrás, si observan bien, una serie de molinos, de ruedas, que son instrumentos que servían para desbastar y para tallar estas piezas, ¿no? Se hablaba de, el desbastado se llamaba arte grossa, es decir, arte gruesa, se trabajaban en grueso las piezas. Y luego venía lo que se llamaba l'arte minuta o l'arte subtile, que lo hacían los intagliatori, es decir, los que tallaban las piezas de manera ya mucho más sutil. Este es un detalle del vaso de la Montería, es uno de los vasos que está en la exposición. Las figuras que están viendo no tienen en realidad una altura mayor de un centímetro, no creo que llegue a un centímetro. Fíjense el nivel de detalle, de exquisitez, de volumen. Fíjense, por ejemplo, en la grupa del caballo, ¿no? Cómo está magníficamente representada, ¿no? Y cómo eso se hace en un material que es complicadísimo de tallar y con un tamaño absolutamente de miniatura, ¿no? Bien, estos son los autores más importantes de este tipo de piezas y todos ellos están representados en la exposición. Estas son algunas de las piezas. Esta es especialmente importante, viene del Palazzo Pitti y les aconsejo que la miren, les aconsejo que las miren todas con mucho detalle, pero esta quizás especialmente porque esta columna triunfal tiene un detalle
en el cual se ve a Carlos V, a nuestro emperador, sentado bajo un palio, en actitud reflexiva, ¿no? Y esto tiene que ver con esas alusiones a la monarquía hispánica a las cuales de las cuales yo les hablaba, ¿no? También aquí está representado uno de los edificios más maravillosos de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, que es el templete de San Pietro in Montorio, que está en Roma y que fue financiado por los reyes católicos. Una alusión más, como les digo, a la monarquía española. Algunas otras piezas, como esta que viene del Palazzo Pitti, también son muy curiosas. Esta es una copa con escena marina. Estas piezas estaban pensadas para ser destinadas no solo a decoración, sino también a la mesa, al banquete. Tengan ustedes en cuenta que el banquete para el príncipe no es solo simplemente el acto de comer, sino que es toda una ceremonia. Es una ceremonia social, es una ceremonia de elegancia, pero también es una ceremonia intelectual. Es decir, el banquete para el príncipe, y más en esta época del Renacimiento italiano, tiene que ver con el banquete platónico, con el banquete de Platón, y por tanto es un banquete en el cual no solo se sacia el apetito corporal, sino también el apetito del ingenio, ¿no? Y todo esto lo digo porque piezas como esta copa con escena marina, una vez se llenaban con agua o con vino, recordaban lo que eran las naumaquias, es decir, las batallas navales que se hacían de manera festiva en los palacios, ¿no? Es decir, son piezas, como les digo, enormemente simbólicas. Todas estas están aquí y todas estas formaban parte de esa lista que Juan Ramón y yo manejábamos cuando estábamos preparando la exposición. Bueno, solo nosotros dos, todo el museo, ¿no? Bien, esta es una pieza también que ha venido del Museo del Louvre y ha venido el cuadro que tienen al lado. Como ven, es un cuadro de 1862, pero es una obra en la cual, es una especie como, bodegón con objetos históricos, y ahí se representa, unos siglos después, se sigue representando todavía como un objeto especialmente bello este vaso con la historia de Noé, que aparece a la izquierda de su pantalla, ¿no? Ha venido también, hemos tenido la enorme fortuna, que no nos lo podíamos creer, que haya venido del Pushkin de Moscú este bellísimo bodegón con reloj de Antonio de Pereda, un bodegonista muy especial del cual, desgraciadamente, el Museo del Prado no tiene ninguna obra y nos encantaría tenerla. Bueno, pues ahora por lo menos tenemos durante la exposición temporal este cuadro, en el cual ven que, no sé si se verá, se ve un poco mal, pero bueno, al fondo aparece representada una copa que es muy parecida a esta otra que tenemos aquí en el museo, ¿no? Vasos con forma de dragón, como les decía, es el célebre Kakeseitao, que era una especie de dragón, mitad dragón, mitad serpiente, mítico de la mitología portuguesa, ¿no? O este maravilloso vaso de la Montería, del cual les hablaré un poco más tarde, y que ya hemos visto esta imagen. Fíjense, esto es un detalle del detalle, y otro detalle del detalle. Fíjense qué absoluta precisión y belleza, ¿no? Este barco de la tortuga. Esta es la fuente con la historia de Hermafrodito, especialmente interesante a mi entender. Hermafrodito, saben que es un personaje mitológico que nace de Hermes y de Afrodita,
que lo crían, lo educan las ninfas, y encarna al ser humano perfecto, porque es mitad hombre, mitad mujer, y no solo el ser humano perfecto y completo, sino también el ser humano inmortal. Por eso, muchas veces se ha identificado la historia de Hermafrodito o el personaje de Hermafrodito también con el ser humano perfecto, una vez más con el príncipe, con el monarca, con quien tiene el poder. Y en este caso, esa relación simbólica se enfatiza con la decoración que ven ustedes alrededor, que son esas puntos azules que ven en el alrededor, son camafeos con la representación de los 12 césares. Bien. Las piezas, como les digo, tienen que ver con lo que se realiza en estos talleres, en Milán durante el siglo XVI y finales del XVI y principios del XVII, hasta llegar a piezas como esta, que están hechas, fíjense, todas estas eran mucho más blancas, el cristal de roca. Estas últimas se empieza a poner de moda ya muy a finales del Renacimiento, ya en los albores del barroco, y eso se ve muy bien en el tipo de guarniciones que van siendo cada vez más recargadas, digamos. Se pone de moda el cuarzo citrino, el cuarzo con color, eso es muy propio del mundo del barroco. Digamos que estas piezas tienen su momento de esplendor en los tres primeros cuartos del siglo XVI y a partir del Concilio de Trento, que acaba en 1563, y a partir del momento en que Carlo Borromeo es nombrado obispo de Milán, comienza su decadencia, porque la contrarreforma, digamos, que está un poco en contra de estas tipo de representaciones tan paganas, tan relacionadas con la antigüedad clásica, ¿no? y menos religiosas, ¿no? Esta, digamos, que sería como la última pieza cronológicamente la última pieza de la exposición. Fíjense qué valor no tendrían estas obras, esto es un detalle de la decoración, qué valor no tendrían estas obras, que cada una de ellas tiene un estuche hecho a medida, que se conservan todos ellos o todos los que están en el Museo de Artes Decorativas, aunque son del Museo del Prado, y como digo, también el estuche era un objeto rico, ¿no? Uno de los debates que tuvimos en la preparación de la exposición fue si mostrar los estuches o no. Al final se decidió que no, y se decidió que no porque se quiso, y de esto lo veremos un poco más adelante, se quiso que la exposición fuera como una especie como de apoteosis de la transparencia, del cuarzo, del cristal, incluso también en las vitrinas. Y entonces no se quiso poner nada que no fuera, o prácticamente nada que no fuera, pues eso, transparente. Bien, también una exposición es una puesta en valor desde el punto de vista de la conservación, es decir, una puesta a punto de las piezas, pero también para ello se realizan intervenciones sobre las mismas, se reintegran algunas de ellas, se reconstruye, digamos, la documentación. Y estos son algunos ejemplos de problemas que tenían algunas de las piezas, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, pues esa suciedad, esos puntitos negros sobre el cristal que se han ido limpiando, o esta especie como de, bueno, esa suciedad blanquecina. Perdón, que es que yo no sé cómo se hace aquí. Ah, ya. Pues esa suciedad blanquecina que aparece por ahí. Esta oxidaciones y pérdidas en los esmaltes. O el caso más llamativo es este del vaso de la Montería, que, como les digo, fue mutilado, bueno, fue fragmentado en el viaje a Suiza de las piezas en la Guerra Civil. Pues bien, con motivo de esta exposición, felizmente, Elena Arias, que es quien va a dar esa estupendísima conferencia el día 28 de noviembre
sobre la restauración de las obras, pues consiguió identificar la base. Miren, aquí se ve a la derecha que la pieza tenía antes una base de madera y fue ella quien, buscando en el almacén, en los almacenes, entre distintos fragmentos que todavía se tienen en el museo de varias piezas, pues consiguió encontrar la base hasta reconstruir la pieza entera, con la base y la tapa que le faltaba, ¿no? Es una de las, digamos, de los hallazgos que perdurarán para siempre de esta exposición, ¿no? Bien, en paralelo, como les decía, en ese esquema inicial que les hablaba, pues digamos que nos ponemos todos nosotros a trabajar y por supuesto desde el área de exposiciones nos dedicamos a negociar el préstamo de algunas de las obras, ¿no? De hecho, a menudo no se consiguen todas las obras que se quieren y esta exposición no ha sido una excepción. De hecho, queríamos, estas eran, digamos, los requisitos que debían tener las piezas que nosotros buscábamos y algunas de ellas, como les digo, no ha sido posible traerlas. ¿Por qué? Pues por el último punto que aparece ahí, porque el transporte no era viable. Hemos conseguido piezas del Louvre, del Palazzo Pitti, del Museo degli Argenti, pero, por ejemplo, el Museo Kunsthistorisches de Viena, con el cual pues tenemos una relación estupenda, pues los conservadores estaban encantados de que vinieran las piezas, pero los restauradores vetaron completamente el que viajaran porque son piezas, pues bueno, de una enorme, enorme fragilidad, ¿no? Una de las de los puntos conflictivos, digamos, o difíciles de la exposición, de la preparación de la exposición, fue el seguro. El seguro de estas piezas es enormemente caro y eso para quien les habla, que lleva 13 años preparando exposiciones, fue una sorpresa. Miren, esto es un listado de trabajo. Las obras de arte tienen todas un valor, aunque viajen y formen parte de un museo, tienen un valor a efectos de seguro. Hoy en día, el valor de un cuadro como, pues, por ejemplo, el Carlos V de Tiziano, de Mühlberg, por ejemplo, es infinitamente más alto que el de cualquiera de las piezas que les he enseñado. Pero esto no ha sido así siempre. Y digamos que fue muy gracioso o muy curioso porque en la preparación de la exposición nos dimos cuenta de que no siempre el valor económico del que les damos a las piezas se corresponde con el valor, digamos, real o si, que estas tienen, ¿no? Bueno, no me quiero extender sobre esto, pero es un debate muy, muy divertido. Miren, en 1598, a la muerte de Felipe II, se hace una valoración, una tasación de sus bienes. Y fíjense la valoración que tenían. Por ejemplo, este cuadro de Pantoja de la Cruz, el retrato de Isabel de Valois, costaba, se valora en los inventarios del rey en 40 ducados. Este otro de Isabel Clara Eugenia con Magdalena Ruiz en 80. Ya vamos subiendo. El retrato de Carlos V de Tiziano en 80 también. El maravilloso Carlos V en Mühlberg, 200. Bien. Pero fíjense, una pieza de estas del Tesoro del Delfín, una de las que está, o una muy parecida a esta que está en la exposición, 500. Es decir, frente a los 200 de Carlos V en Mühlberg, que ahora mismo podríamos decir que es como una de las piezas de referencia de la historia del arte, ¿no? Y que hoy en día tendría un valor incalculable moverlo, pues valían, se tasaba en más del doble una pieza como esta, o incluso mucho más, una pieza parecida a esta.
Bueno, pues esto nos encontramos nosotros, en cierto modo, cuando nos pusimos a gestionar los seguros de la exposición. Es decir, las piezas hoy en día tienen una valoración económica, bueno, pues no muy alta. Sin embargo, las primas, lo que la aseguradora nos pedía, era una auténtica barbaridad. Acostumbrados a las primas que tienen los cuadros, pues proporcionalmente la prima de estas obras, de estas piezas, era mucho más alta. ¿Por qué? Pues porque estas piezas son enormemente frágiles, ¿no? En el siglo XVI, el valor económico de las piezas influía en factores como el coste de los materiales, como el tiempo empleado, como la dificultad de hacerlas, el virtuosismo de la ejecución, la rareza. Es decir, tenían una valoración muy alta porque era un arte muy exquisito, que tenía matices solo perceptibles a los iniciados, un arte reservado a la cúspide social, como he dicho. Pero hoy en día, bueno, pues estas piezas tienen, pues eso, ese coste de primas altísimo por la fragilidad que tienen, ¿no? Estos son como las cláusulas especiales que tenían estas obras, que nos pedían los aseguradores que cubriéramos. No solo se piden cuando viajan estas piezas, pero desde luego algunas de ellas sí. Y el transporte fue habitualmente otro de los capítulos complejos de una exposición, o bueno, más o menos complejos, pero aquí fue bastante complejo. ¿Por qué? Pues porque venían piezas muy grandes, como esta que ven aquí, en el muelle de carga del museo. Este es ese cuadro de la familia Miseroni del taller que les he enseñado. Pero venían también estas piezas muy frágiles. Fíjense cómo es un embalaje de una pieza así. Parece que estos señores han traído una neverita al museo, pero no es una neverita, es un embalaje que está realizado con esta especie como de planchas de espuma de pH neutro que se van sacando, y ven ustedes que aquí se ve, no sé si se aprecia, digamos que la pieza viaja en vertical en el embalaje, y tiene esa especie de planchas que la rodean y que ni siquiera la tocan, o sea, es decir, permiten que la pieza esté, que no se mueva, que la inmovilicen, pero sin siquiera tocarla, ¿no? Aquí es cuando ya se va abriendo, aquí la sacamos con muchísimo cuidado, claro, y aquí la tenemos aquí para hacerle el informe de estado de conservación. Esta es otra, con el mismo sistema. Esto es como se ve cuando se saca de la caja. Bien, el último capítulo del que quería hablarles es el montaje. El montaje es algo que se piensa muchísimo en la preparación de la exposición, porque va a ser lo que ayude a crear un ambiente especial y lo que ayude a realzar las piezas. Miren, les he traído, por una valiosa sugerencia que me han hecho, unas fotos para hacer un ejercicio así divertido de sábado por la tarde, para que tengan un poco idea de en qué consiste un montaje de una exposición, y sobre todo cómo van cambiando los criterios de montaje. El montaje de una exposición no está tan alejado de lo que es el arte del escaparatismo, y sobre todo en una tienda, pues bueno, exquisita como es Loewe, ¿no? Si hace años, esta es una foto de los años 30 más o menos, si hace años los escaparates intentaban mostrar lo más posible de lo que se tenía dentro de la tienda, cada vez más
los montajes intentan, intentan ensalzar las piezas e individualizarlas. Miren, esto es, como les digo, años 30, esto es años 60, ya hay menos piezas y menos objetos en el escaparate, ¿no? Están como, tienen más aire alrededor. Y esto es como está ahora la calle Loewe de la calle Serrano. Es decir, un escaparate en el cual se forma, se crea una especie como de microescenario para una pieza, para un bolso nada más, ¿no? Pues algo así es como ha ido evolucionando la museografía en los museos. Esta es otra pieza. Así es como estaban en el año 1918, es decir, una especie como de acumulación de piezas. Así es como estaban en los años 50. Así es como se montan en los años 80, con estas vitrinas que son como de la Guerra de las Galaxias, que es como la época 70-80, pues eso, Guerra de las Galaxias. Y así es como está ahora en la colección permanente el Tesoro del Delfín. Les adelanto ya que parte de la colección permanente, si la van a ver, está desmontada porque algunas obras están en la exposición y también porque estamos pensando en hacer un nuevo montaje para el cual la exposición de arte transparente nos está sirviendo como banco de pruebas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, llegamos al montaje de nuestra exposición. Aquí tenemos todas las piezas dibujadas con formatos, con tamaños, con medidas para hacer un replanteo del espacio. Aquí se hace el replanteo del espacio. ¿Con qué criterio? Pues la sala no es grande y entonces lo que se hace es poner a los lados, adosados a la pared, obviamente los cuadros y también las piezas que tienen un punto de vista frontal. Y en cambio, en el centro, pues se disponen las vitrinas para las piezas que tienen que ser vistas por todas partes. Esto es una recreación que nos hace Jesús Moreno, el arquitecto, de cómo podríamos hacer el montaje, una de las muchas, y que se decide que sea esta. ¿Por qué? Pues porque por esa idea que yo les hablaba de intentar individualizar las piezas, darles el protagonismo a las piezas, y además estas vitrinas son en cristal, en vidrio, esto sí, vidrio, y la idea de cristal dentro y cristal fuera hacía que intentáramos dar eso, una imagen de ligereza, de transparencia, ¿no? Las vitrinas, estos son, bueno, pues eso, planos y tal. Las vitrinas, además, miren, se trajeron aquí al taller de restauración de escultura y se probaron. Las vitrinas tenían que tener una iluminación que no era nada fácil, porque las piezas obviamente tienen que estar iluminadas, pero la iluminación tenía que ser muy medida, porque si las iluminas demasiado, te ciegas con la luz y no ves los detalles del bajo relieve. Entonces, lo que se pensó fue poner unos pequeños puntos de LED en la parte de arriba de la vitrina y que además, junto a la pieza, no en la parte de arriba de la vitrina, junto a la pieza, una iluminación por debajo de la pieza, y que la parte de arriba fuera un espejo para que el espejo hiciera que la luz rebotara sobre la pieza y que, digamos, que la bañara, ¿no? Este es en el taller de restauración ya con una pieza real para ver cómo funcionaba. Y este es el espacio. Aquí, como ven, se hace con cinta de pintor, se marca, digamos, la huella de cómo van a ser, de cómo va a ir la vitrina. Y eso es ya el momento del montaje. Además, las vitrinas tenían que tener un material, tienen que tener siempre un material que sea neutro, que no puede tener formaldehídos, no puede tener emisión de ácidos.
y al final se optó por hacer unas vitrinas que son metálicas, algo como muy impresionante para nosotros, vamos. Aquí es ya cuando vamos montando, cuando vamos iluminando, esos puntos, estos son los puntos de LED, y esto ya cuando vamos empezando a cerrar vitrinas. Esto es el momento de poner los carteles. Los carteles se hacen, los textos de sala se realizan con serigrafía, y aquí están los operarios poniendo una pantalla de serigrafía para serigrafiar el texto en la pared. Esto es cuando estamos colocando la pieza, cuando estamos marcando sobre la base dónde va a ir exactamente. Las garras, estos son como unas garritas mínimas que agarran la pieza. Y esta sí es Elena Arias. Quédense con su cara para el día 28. Esta sí es ella y está colocando aquí la pieza. Y esto es el momento de la iluminación, que ya es cuando ya parece que esto ya sí que sí, ya se acaba. Estas son algunas de las imágenes del montaje. Y yo debo decir, permítanme este comentario muy personal, que llevo muchos años aquí trabajando, pues esta es de las exposiciones más bonitas, más bellas que me ha tocado vivir. Bien, y ya por ultimísimo, simplemente comentarles que además en esta exposición las comisarias tenían un interés especial en buscar el modo de que los visitantes pudieran tener acceso a entender mejor las piezas y poder tener un detalle, poder ver en detalle estas piezas. Como les digo, como ven, las piezas son pequeñas y, por tanto, pues una figurita de las que les he enseñado son mínimas. Entonces, tenemos la suerte de que Samsung es nuestro colaborador tecnológico, y entonces nos permitieron el préstamo de una serie de tablets a las cuales el visitante tiene acceso, y a través de la tablet es muy fácil ver algo que es, bueno, pues yo creo que bastante llamativo. Lo que hicimos fue que con algunas de las piezas nuestras hicimos fotos, hicimos vídeos de la pieza girándola 360 grados. Y esto es lo que se puede ver en la tablet, ¿no? Ya ven que el vaso de la Montería le tengo yo especial entusiasmo, porque siempre lo pongo de ejemplo para todo. Esto es uno de los detalles que se pueden ver en la tablet. Otro, fíjense qué belleza de detalle, que a mí me parece que es, no sé, tiene que ver incluso con el mundo deco, es como una prefiguración de lo que será el art deco después. Y la tablet no solo tiene información de detalle de las fotografías de las piezas, sino también permite dar al visitante que lo quiera más información sobre todos estos temas que ven aquí, que es un poco, bueno, algunas de las cosas de las cuales yo les he hablado y otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, funciona con un menú muy interactivo, de modo que cada uno puede elegir pues eso, el tema del que quiere informarse más, ¿no? Esto es, por ejemplo, sobre Milán en el siglo XVI y esa producción de objetos de lujo, de eclíptica, de camafeos, de las que yo les hablaba, los artistas, y cómo, pues eso, un poco más de información sobre cada uno de los talleres, ¿no?, que se hacían aquí. Y bueno, pues nada más, esto es cómo se prepara una exposición. Espero haberles dado haberles comunicado un poco el entusiasmo, nuestro entusiasmo por un proyecto que ha sido pues especialmente grato, especialmente bonito también. Espero que la charla les anime a volver a ver esas piezas
y que lo hayan pasado bien. Muchísimas gracias. Gracias.